Hola, mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas por aquí al canal Cuponeando con Cristal. Muy buenas tardes tengan todas ustedes. Hoy andamos un poquito retiradas de la casa, pero me quise dar un chancecito a agarrar unos productos aquí, a cuponear unas cositas. Bueno, si son nuevas en el canal, las quiero invitar a que se suscriban. Es totalmente gratis. Bueno, si son nuevas en el canal, las quiero invitar a que se suscriban. También prendan su campanita de notificaciones para que pues YouTube nos esté recomendando los videitos cada vez que hay contenido en el canal. También si los videos son de tu agrado, te invito a que me regales un pequeño me gusta, ya que pues de esa manera YouTube nos está recomendando los videos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con estas ofertas que estuve realizando. En esta ocasión estuve agarrando productos, una oferta, de los productos de Old Spice, ¿ok? En esta ocasión agarré desodorantes, ya que la mera verdad yo estoy súper baja con desodorantes, ya que he estado vendiendo mucho. Ya ven que he estado haciendo ventas de garage y se me ha estado vendiendo mucho el desodorante. Y pues la mera verdad ahorita es cuando para volver a rellenar el almacén para desodorante, ya que tenemos cupón del Secret, de Gillette, de Old Spice, Old Spice de barra y Old Spice de spray. Así es que ahora es el tiempo perfecto para rellenar el almacén, ¿ok? Y aparte nos está quedando gratis. Bueno, estuve agarrando estos productos ya que tenemos la oferta de Old Spice de gas. Compra 3 productos y nos van a estar regresando a $5 en un Registered Reward, ¿ok? Compra 3, recibe 5 en un Registered Reward. Más aparte tenemos oferta en productos del P&G que también dice gasta $15 y también nos van a estar regresando $5 en un Registered Reward. Está otra oferta que dice gasta $20 en productos de aseo personal y también nos regresan $5 en una Registered Reward. Aquí estuve combinando las 3 ofertas, ahora sí que pues para sacarle mayor provecho. Estos desodorantes que yo agarré son los mismos, ok. Vamos a recordar que ya no está funcionando agarrar uno de un olor, uno de otro olor y otro de otro olor. Tienen que ser los mismos para que el cupón digital se te aplique. Ahora, que si quieres usar cupón de papel, entonces sí lo puedes mixear, ok. Bueno, estamos agarrando estos. Estos están al precio de 2 por $12, ok. Son 2 por $12, así es que vamos a pagar $12. El tercero nos queda a 6, así es que son $18. Para estos tenemos cupón de $5 de descuento en la compra de 3. Nuestro total va a bajar a $13, en lo que vas a pagar $13, pero nos van a estar regresando 5 por gastar 20 a perdón, nos van a estar regresando 5 por comprar 3 productos y aparte nos van a estar regresando 5 por gastar 15 en productos del P&G. Así es que la oferta nos quedará por $3 dividido entre 3, nos quedarán a $1 cada desodorante. Que así, ya así está excelente ese precio, ya que nos va a estar quedando ahora sí que por $1 cada desodorante. Ahora, si quieren sacarle más provecho y ahora sí que aprovechar al máximo la oferta, lo que yo estuve haciendo fue, yo sé, más pasta. Estuve agarrando pastas, ok, pastas de la marca de Crest. Crest está en promoción esta semana una vez más a compra 2 productos y nos regresan una Catalina de $5, ok, compra 2 y recibe 5. El precio de la pasta es de $4, o $4 por 2. Nuestro total es de $8. Tenemos cupones vigentes de $2 para cada producto. Este producto de Crest a mí me ha estado dando problemas, no se me ha querido aplicar, dice que como que no es válido el cupón, así es que pues aquí va a variar si tu cajera te lo quiere pasar, ok. Son $8 menos $4 en cupón, que son 2 y 2, vamos a pagar 4, no regresan 5 en una Catalina, dejándolas completamente gratis con ganancia de $1. Así es que esta fue la otra oferta que yo estuve utilizando. Utilicé cupón del P&G. Algunas personas les está apareciendo cupones que están ahí guardados. Yo ya escaneé, ya metí a la bolsa y no me aparece ninguno. Así es que por eso decidí usar cupón de papel de $2 del P&G. Bueno, ¿cómo hice mi oferta? Esta la hice con la otra oferta, otra cuenta, perdón. Fueron $18 de los desodorantes de Old Spice. Ok, aquí está.
De los 18 estuve sumando $8 de las pastas, mi total fue $26. Aquí mi esposo tenía un perk que decía gasta $22 y me regresan $5 en puntos, así es que por eso necesitaba llegar al menos a 22. Fueron $26. De los 26 vamos a descontar $5 del Old Spice y $4 de las Crest. Vamos a estar pagando $17. Puedes pagar con Catalinas si gustas. Pagamos $17. Pero nos regresan $5 por la promoción de compra 3, $5 por la promoción de las Crest, $5 por gastar $15 en productos de P&G y $5 por gastar $20 en productos de aseo personal. Más aparte, estoy recibiendo $5, ok, por gastar $22 en el perk que me puso Walgreens en la aplicación. La oferta me está quedando completamente gratis con ganancia de $8, que para mí la mera verdad, ganancia de $8 está excelente. En esta ocasión yo tuve un pequeñito problema, ya que pues como saben no se quieren aplicar los cupones, se los tienen que poner manual, etcétera, etcétera. De aquí, ahora sí que de los $18 más 8, de los $26 que era mi total a pagar, se me aplicó el cupón de $5 del Old Spice, pero para esta solamente me pasaron un cupón, no me quisieron pasar los dos, así es que mi total fue a pagar de $19, ok, son $19 que me tocó a pagar, me regresaron 5, ok, 5 por la oferta. Por comprar 3 productos de Old Spice, 5 de la oferta de Crest, ahí está. Espérenme tantito. Más aparte, me dieron 5 de los productos del P&G y 5 por la oferta de gastar 20. Más aparte, me regresaron mis 5 por gastar 22. La oferta a mí me quedó con ganancia de $6. Que aún así la oferta pues está maravillosa, está excelente. Dirían por ahí, está genial la oferta porque pues aún así me está quedando con ganancia a mí de $6. Claro que me hubiera encantado mejor que me hubiese quedado con ganancia de 8, pero solamente me pasaron un cupón de $2 de la Crest. No sé por qué ese cupón esté dando problemas. Déjenme saber aquí en los comentarios si ustedes han tenido problemas con el cupón de $2 de Crest. No sé por qué no quiere pasar. A mí no me quiere pasar. No sé qué onda. Dice que no está, que no es válido. Y aquí está mi recibo. Ok, a ver si se alcanza a ver bien. 18 del Old Spice, 8 de las pastas. Yo utilicé Catalinas para pagar, así es que por eso van a haber muchos 5 ahí. Como se dan cuenta, se ve el 5 del Old Spice y se ve los 2 del Crest. Pagué así. Y aquí están lo que viene siendo los 5 que me regresaron. A ver si se alcanza a mirar también. Ahí está. 5. Y aparte las Catalinas que les acabo de mostrar. Así es que bueno, esa fue otra de las ofertas que yo estuve realizando. En caso que pues ustedes quieran unas ofertas para realizar, ahí están unas ofertas, hay más ofertas que se pueden realizar, claro que sí. Ya mañana les voy a estar compartiendo más ofertas que se pueden estar realizando esta semana. Como saben, me doy escapaditas así, así es que pues no puedo como pum de sopetón echarle todo, porque además no tengo aquí. Pero mañana nos regresamos, a ver si en la tarde, noche. O tempranito me doy una escapada para poderles mostrar otras ofertitas que hay por ahí en Walgreens, ok, porque aquí no hay CVS alrededor, así es que tendría que llegar a la casa para poder hacer, o al menos aquellos rumbos para poder hacer ofertas de CVS, pero bueno, yo las dejo, muchísimas gracias, pasen a ver los videos que se les han compartido, muchísimas gracias por acompañarme, por visitar al canal, por ver mis videos, por regalarme su pequeño me gusta, ya que pues eso para mí es súper importante. Ahora sí las dejo, gracias, que tengan una excelente tarde, noches, las dejo y nos vemos hasta la próxima, adiós.